a Andrea Manjarres desde Colombia, la hermosa Colombia. Vamos a conversar con la doctora Andrea, que como siempre digo yo, ¿verdad? Siempre nos trae un tema interesante. El de hoy, ¿a dónde está? ¿A dónde está que no te veo? Padres sobreprotectores. Ay, no me critiques. Tenemos un amigo común que debiera escuchar ese tema. Adelante, Andrea, buenos días. No me critiquen. Buenos días. No hay retorno, no escucho. Vamos a ver si es que no me han dado retorno aquí. Continúe, doctora. Es un tema preocupante en muchas familias dominicanas, realmente. Incluso esta semana en clase con mis estudiantes, que estamos hablando de los desafíos de lo que es la vida adulta, salió el tema de los jóvenes adultos, salió el tema de la sobreprotección. Entonces, es cierto que nosotros los padres estamos preocupados y asustados, porque es indiscutible que cada vez más hay un deterioro social, una pérdida de valores, aumento de la inseguridad, ¿cierto? Hace 20 años nosotros no pensábamos como ahora, que cuidado si te roban, si te matan, si te violan. O sea, es verdad que hay una situación social que se ha transformado para mal, lamentablemente, en especial en las dos últimas décadas. Sin embargo, es muy importante que nosotros como padres sepamos manejar esta situación. ¿Por qué? Si sobreprotegemos a nuestros hijos desde chiquitos y mantenemos incluso esa sobreprotección a lo largo de los años, incluso en la vida adulta, no dejarlos tomar decisiones, ni siquiera qué ropa se ponen, no dejarlos ir solos a ningún lado, yo los llevo, yo los traigo, yo, ¿cierto? El tener que escoger todo por ellos, el incluso, cuidado si ves esto en la televisión, ni noticias, quiero que veas para que no te estreses, no van a saber en el mundo en el que viven. Entonces, que es muy importante entender que un hijo es precisamente como una cometa, como una chichigua, ¿no? Que hay que irle soltando de a poco, la cuerda, para que coja vuelo. El viento pasa y uno va soltando para que coja vuelo. Entonces, desde luego, los padres debemos de estar presentes, desde luego los padres tenemos que supervisar más de cerca entre más pequeños sean. Pues si son niños, hay que estar muy, muy presentes, supervisando, mirándolos, pero a medida que van creciendo, tenemos que ir soltando, ir confiando, ir monitoreando, porque si no, hablemos de las consecuencias que podemos tener. Primero, dificultades con la autoestima. Como son personas que han sido controlados desde niños, entonces no valoran de una manera muy positiva sus competencias, sus habilidades, no confían en ellos mismos, porque el mundo entero se lo resuelven sus padres. Ansiedad y estrés. Precisamente esa falta de exposición o problemas, a los problemas, incluso los pequeños problemas cotidianos pueden hacer que desarrollen miedo y ansiedad ante situaciones nuevas o desconocidas, ya que no han aprendido a lidiar con la incertidumbre o el fracaso de manera constructiva en las cosas cotidianas. Tercero, pues dificultades para la toma de decisiones. Si no decidían ni siquiera qué ropa ponerse, ni qué actividad extracurricular hacer, ni qué amigos tener, pues imagínense cómo se van a sentir ante los desafíos de la vida a medida que van creciendo. Tienden a creer que no tienen esa capacidad para tomar decisiones por sí mismos, y esto los lleva a ser personas indecisas, y acá también nos lleva a otra de las dificultades, y es la dependencia, ¿no? Esa tendencia a crear dependencias hacia otras personas, ¿sí? Por un lado, puede ser hacia sus padres, pero por ejemplo, a medida que van creciendo, pueden resultar siendo dependientes hacia su pareja, hacia otro familiar. Y además, pensemos qué pasa con su mundo cuando sus padres ya no están. Incluso ni siquiera pensemos solo en los niños y adolescentes. O sea, ¿qué pasa con el adulto que, a pesar de ser adulto cronológicamente hablando, su desarrollo psicológico, sus habilidades para la vida
pues no corresponden a su edad, pues realmente es supremamente traumático porque están incapacitados para enfrentar la vida. Este problema también de dependencia emocional, pues desde luego es por la cuestión de la sobreprotección que tienen los padres. Los hijos pueden tener dificultades para separarse de ellos, para enfrentar situaciones, como en la vida adulta, el tener relaciones, el tener una pareja. Sí, a veces todavía hay una pareja, pero tenemos mamitis, papitis, lo que diga mi mami, lo que diga mi papi, y no toman la vida creando una nueva familia, creando decisiones ahora con su pareja. También tienen poca tolerancia a la frustración, que es esa capacidad para lidiar con la adversidad, ¿cierto? Y cuando las cosas no nos salen bien, pues el persistir, el levantarse, pues no tienen esta capacidad. Porque si acaso llegaban a tener cualquier inconveniente, salía papá, salía mamá a resolverles. Entonces están acostumbrados a que todo les sale bien, porque si no, mami y papi me resuelven. Y eso genera también, entonces, por ejemplo, en la vida adulta, empezaron un trabajo, hasta el mínimo problema, no, yo ya no quiero estar allí. Empiezan otro trabajo, no, allá no me valora. Empiezan otro lado, no, ese horario no me gusta. Empiezan otro lado, no, eso queda lejos. Ante cualquier mínima situación, dejamos. Entonces, botadas las cosas y no le dan continuidad a sus procesos y se les dificulta entonces desarrollar un proyecto de vida, alcanzar metas trazadas en las diferentes áreas. También tenemos la falta de habilidades sociales, debido a que los papás intervienen incluso en la resolución de conflictos o incluso controlan las amistades, la interacción. He tenido consulta a personas adultas, ya profesionales, que trabajan y todo, que viven con sus padres, pero los papás no, en esta casa máximo se llega a las 8, 9 de la noche, no puedes irte de paseo ni con novios, ni con amigos, ni con. Entonces, todas esas limitaciones también en la interacción social puede traer dificultades en las habilidades sociales, incluso básicas, ¿sí? Como en la negociación, la resolución de conflictos y en la construcción de una relación en la cual haya ese doble apoyo. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que queremos lograr en este sentido? Primero, señor padre, señora madre, de familia, abuelos, tutores, tengamos conciencia de que si usted no le da libertad a ese ser amado, no se va a desarrollar como un adulto feliz, como un adulto independiente, como un adulto responsable. Tengamos conciencia de que esto es un proceso que se debe hacer desde muy pequeños, cada vez soltando, soltando de a poco, hasta que ya se les deja volar, ¿sí? Tengamos claro que tenemos que permitir que estas personas se equivoquen, que nuestros hijos tengan ciertos riesgos, que nuestros hijos resuelvan sus propios problemas, les podemos aconsejar, claro está, estar allí, pero no resolverles los problemas, porque o si no lo que vamos a estar haciendo es creándoles un verdadero problema, porque no van a tener habilidades para enfrentarse a la vida, para enfrentarse al mundo real, tanto en aspectos sociales, familiares, laborales. Así que el amor en exceso, la sobreprotección, hace daño a nuestros hijos. Para que nuestros hijos sean hijos felices, tienen que ser hijos autónomos, hijos independientes, seguros de sí mismos y de sus habilidades. Pero si yo quiero hacer todo por ellos, les estoy diciendo, no confío en lo que tú eres capaz. No confío en lo que tú puedes hacer. Y para aquellas personas que están en esta situación, que están conscientes de esto, adolescentes, jóvenes, les invito a que busquen ayuda profesional porque por algo no lo han resuelto en todos estos años. Vayan a terapia, lleguen, convérsenlo, que he tenido la oportunidad de acompañar a muchas familias que han hecho ajustes para tratar a ese joven, a ese adulto como lo es y no como un pequeño niño. Y estar tranquilos que el día que ustedes no estén en la vida de estos seres queridos, pues ellos van a estar bien. Van a ser independientes, van a ser felices, van a ser exitosos y van a tener la fuerza para enfrentar los desafíos que cada vez son más y que tiene esta vida. No sé si tengan alguna pregunta.
Salvo. Doctora, André. Doctora, Andrea. Estos hombres no son protectores, ni tampoco Carolina. No. No, no, espérate. A lo mío yo lo dejo coger su lucha, ¿eh? Yo también he tenido que hacer un esfuerzo para desprenderme o dejar que sean, es decir, que es mi crianza esté dirigida a la libertad. Pero no deja de tener sentido el que a pesar de 24 años que tiene el más pequeño y es ingeniero, trabaja, yo saber dónde está. No me acuesto sin tener el control de eso. Ah, muy bien, muy bien. Yo no sé si eso está bien o está mal, pero mientras está bajo mi amparo, en mi casa, y no estando, voy a estar pendiente de mis hijos, porque a las hembras la llamo diario. No, no, y eso está bien. Yo te digo algo, yo cuento constantemente con mis padres, tengo comunicación diaria, y cuando yo no puedo resolver algo, pues busco el apoyo. Yo soy papi y tal cosa, ¿sí? Pero... la cuestión es que esto no sea un limitante y cuando, mira qué chévere que hablemos de esto, digamos, cuando como padre, como madre puedo pensar que hay un problema, cuando esto me genera ansiedad. Si yo estoy teniendo un hijo adulto, ¿no? Pensando en el caso de ya un joven adulto, digamos, sí. 20 años en adelante, si a mí esto ya me genera una cuestión de ansiedad, yo no estoy tranquila, yo no sé, necesito saber, bueno, ahí hay una dificultad. Ahora, es totalmente normal si viven en casa, no que pidan permiso para salir, pero sí desde luego que informen, porque es verdad que hay una realidad social, ahí hay un mundo muy inseguro, que digan, hey papi, voy a llegar tarde porque estoy con unos amigos, listo, perfecto, tú ya sabes que va a llegar tarde, o me voy a quedar fuera, tal cosa, listo, no hay problema. Sí es muy importante la comunicación, especialmente cuando vivimos, pero una cosa es la comunicación por cuestiones de seguridad. Correcto. Y otra cosa muy diferente es el control. Ahora, que no lo dejen ser, doctora, eso sí es peligroso. ¿Verdad? Sí. Que no lo dejen ser. Exactamente. No, tú tienes que hacer lo que yo hago, tienes que trabajar en la empresa, tienes que estudiar tal cosa porque yo la estudié, tienes que... No, eso no. A los hijos hay que dejarlos ser, como dices, y confiar en sus capacidades. O sea, totalmente. Cuando yo no confío en las capacidades de mis hijos... es porque no estoy confiando en la crianza que yo les di, porque ¿quién los crió? Pues los crié yo. Claro. Entonces, si yo no estoy confiando en ellos, no estoy confiando en la labor que yo hice. Así que es muy importante ese llamado. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias, doctora Manjarres, por el tema y como siempre, cada jueves, trayéndonos orientación a través del internet, la magia del internet, como dicen, ¿verdad? Sí. Desde la hermosa Colombia, Andrea Manjarres estuvo con nosotros.